Gracias. Tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas. Bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más. Así como lo mejor en iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. En la compra de una pizza familiar o especialidades se regala una orden a escoger, de alitas, 11 salsas a escoger, boneless o papas locas. Válido los días martes, miércoles y viernes. En la compra de una pizza tamaño veintiana o grande, tradicional o especialidades se regala una orden de espagueti. En el mes de diciembre no te pierdas la promoción de alitas, la orden a un superprecio de 99 pesos. 11 salsas a escoger. Llámanos al teléfono 646-286-7967. Yams Wings Pizza.
Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Oliverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. ¿Llanta ponchada? Paluce Llantas ofrece servicio de desponches, afinación, cambio de aceite y frenos. Además, venta de llantas nuevas y usadas. Estamos en la calle Octava y Espinosa, zona centro. Contamos con servicio de desponche a domicilio. Llámenos al 646-273-1817. Honestidad, servicio y precios. Paluce Llantas. ¿Aún no has pagado tu predial? Pues todavía estás a tiempo de no generar recargos y aprovechar un 5% de descuento durante marzo. ¿Pero quieres ahorrar más? Paga en ensenada.gov.mx y recibe un 3% de descuento adicional. Paga primero, ahorra dinero. Gobierno de Ensenada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes 26 de marzo del 2021. Pues empezamos con bastantes noticias que tienen que ver con la ciudad. Y usted y yo padecemos que cuando transitamos en las diferentes realidades o accesamos a colonias o fraccionamientos, el estado de las calles, ya usted sabe cómo se encuentra, están en pésimas condiciones. Quiero saludar con mucho gusto. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana en la escuela? ¿Bien? ¿Con tarea o más o menos? Más o menos. ¿Y tú, Gabriel? Excelente. Y a usted, usted que hace el favor de vernos, muchas gracias, en la comodidad de su hogar. Estamos transmitiendo en vivo desde Ensenada, en el foro 5 de CNR. Estamos en Lánzate, en Facebook Live. Y también saludar a mis compañeros de Canal 66 en Mexicali, a mis compañeros de foro, tanto en Mexicali, Tecate. Mi estimada Esperanza, pronto nos vamos a ver el martes, voy a ir a hacer trabajo a Tecate y nos va a recibir allá la responsable del foro de Tecate de CNR. Gracias. En Tijuana también, un saludo. Rosarito, en cabina central, la principal, mi estimado Mario Rivera, gracias. Ahí en producción, gracias. El personal administrativo, mis compañeros reporteros, muchas gracias también. Y a usted, gracias que nos sigue, que ya nos están escribiendo en el Face, ya nos está diciendo Xiomara Cortés, Gustavo Adolfo Cortés, Manuel Alonso Vera, abogado, un saludote para ti, buena música de la época de oro, Margarita, Carolina Tremari, gracias, gracias, saludos Jorge, muchos baches, sí, bastantes baches, y no es culpa de Armando, lo sabemos tú y yo, es culpa de las administraciones, que también aquí donde yo voy a señalar como ciudadano en que la gente, lógico, se molesta porque se supone que hay personal para atender este tipo de baches donde son las principales vialidades y no toman acciones el ingeniero Jaime Figueroa Tentori, y yo no puedo ser ni ciego, ni sordo y ni mudo. Habrá gente que sí, habrá gente que va a decir, y estoy también, y también destaco lo que hace Armando Ayala, en que ha hecho buenas cosas
en que ha hecho obras del ramo 33, que ha inaugurado calles. Ahí me mandó un mensaje ayer y con todo gusto también hemos dicho aquí lo positivo de lo que se hace en el ayuntamiento, pero no puedo yo ser comparsa ni aplaudidor, ni tampoco lo hago de una manera negativa en lo, a título personal, no lo hago, es simplemente lo que queremos, tanto usted que hace el favor de ver el programa de CNR y de Lánzate, pues que las cosas, hay eso, que atiendan lo importante para no esperar, que sabemos que ha sido poco a poco y en tan solo un año y fracción ha hecho lo que en otras administraciones en 9 o 10 años no hicieron. Eso lo reconocemos, por supuesto que lo reconocemos y estamos contentos por ello. Pero entonces me pregunta, los más de 1,300 o 400 empleados, que no todos están en vialidades, ¿por qué no han salido a lo menos a atender? Y luego lo que es peor, que no van en donde van y hacen un trabajo y se tiran a perder 2 meses y no regresan. Esa es la molestia en esa parte. Laura Racco, un saludo también para ti. Manuel Alonso, saludos, gracias. Buen fin de semana para ti también. Pilar Cabrera, bella dama, un saludo para ti, gracias, para usted, bella dama. Socorro, un abrazo y un beso a nuestra amiga Egna, gracias. Preciado.info, que por cierto vamos a escuchar el tipo de cambio, antes el clima, tipo de cambio y un día como hoy. Vamos a el clima, ¿te parece bien? Vamos, Gabriel, al clima el día de hoy. Por fin es viernes. Las temperaturas para esta tarde-noche del 26 de marzo serán con una máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 10, cielos parcialmente nubosos. El ocaso lo podrás observar a las 19:01. Te aconsejamos el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia. ¿Está prendido? Ya está. Ahora escuchemos el tipo de cambio. Adelante. Para esta tarde, la divisa americana se está cotizando por promedio en las principales casas de cambio de este puerto en 19 pesos con 35 centavos a la compra y en 19 pesos con 80 centavos a la venta. Bueno, ahí tiene usted el tipo de cambio. Ahora, un día como hoy, de verdad, gracias, preciado.info. Vamos a escuchar un día como hoy. El 26 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, con el objetivo de concienciar a todas las mujeres del mundo la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que, con un diagnóstico oportuno, se podrían revertir las cifras que cada vez cobran más vidas. Gracias, gracias a Preciado.info con esta aportación de un día como hoy. José Adán Chaires, un saludo. Manix Sevilla, gracias. Margarita Carolina, eso quería escucharte decir del presidente, pues simplemente aquí decimos lo bueno y lo malo. Y lógico, lo que vamos a presentar después del corte, pues llega el tiempo en que lo anunciamos, que llevaríamos un norteño para aquellos lugares donde hay baches, en donde no se han tomado ni se han dignado atender en principales vialidades. Y eso yo creo que la gente ve bien, el que nosotros hagamos lo que la sociedad nos pide, y no podemos ser, pues ahora sí, de que estamos viendo el bache enfrente y voltearme yo así como que no está pasando nada. Hay personas que sí lo hacen, yo no, y también respeto al propio presidente, y hay que decir las cosas.
Jaime Figueroa Tentori ha dejado mucho que desear porque no ha atendido lo que es urgente y es apremiante, porque por ahí circulan muchos carros y pues a algunas personas no les va a gustar, pero pues aquí la sociedad es la que nos ha mandado y nos ha indicado la ruta a seguir con relación a sus denuncias. Vamos al corte, ¿verdad? Vamos al corte. En el restaurante Las Cazuelas, nos preparamos para seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio de calidad como desde hace 35 años. Mantenemos una serie de medidas sanitarias en todas las instalaciones. Contamos con un servicio constante de desinfección a través de un proceso innovador. Además de darte la bienvenida con los dispensadores de gel antibacterial, la toma de temperatura corporal y el uso de tapetes sanitizantes, integramos a nuestras instalaciones mamparas separadoras de mesas para disminuir riesgos de contagio entre comensales. Nuestros amplios espacios también nos permiten mantener una sana distancia en tus reuniones grupales. Con productos especializados sanitizamos nuestra carta y pusimos a tu disposición la consulta de nuestros platillos y bebidas mediante un código QR. En reconocimiento a todo el personal médico, les brindamos un descuento del 25% en su consumo. En Las Cazuelas, nos mantenemos atentos a las disposiciones y protocolos que dicten las autoridades. Para disfrutar de la gastronomía que nos representa en un ambiente seguro, aquí eres bienvenido. Estamos para servirte. Limpiaduría Mr. Clean. Estamos ubicados en calle 11-775, código postal 22800, Ensenada, Baja California. Teléfono 646-248-0659. Por la Riverol, a un costado de la central camionera. Limpiaduría Mr. Clean. ¿Aún no has pagado tu predial? Pues todavía estás a tiempo de no generar recargos y aprovechar un 5% de descuento durante marzo. ¿Pero quieres ahorrar más? Paga en ensenada.gov.mx y recibe un 3% de descuento adicional. Paga primero, ahorra dinero. Gobierno de Ensenada. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Gracias. Manny Sevilla, gracias. Margarita, ahorita te leo con mucho gusto. Gracias por tu comentario. Gracias, qué bueno que nos sigues, que nos das un marcaje muy, muy especial. Mi agradecimiento, que acabamos de saludar, ya está llegando por acá Rogelio Castro, un saludo para él.
Y también ya está en el estudio la señora Juana Jiménez. Ella viene del fraccionamiento Costa Azul, en la delegación de Maniadero, parte baja, va a dar a conocer una problemática que tiene que ver con gobierno del estado, que tiene que ver con el INDIVI. Tengo una noticia que me hicieron llegar una aspirante candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Estuvo aquí el pasado miércoles. Me estoy refiriendo a la joven Elsa Alejandra Magaña Lucero. Me envía un boletín de prensa. Voy a leerlo para que exactamente, ahí lo tienen, Elsa Alexandra Magaña. Dice así: a principios de este año recibí la invitación del doctor Alejandro Mungaray para postularme como candidata ciudadana al partido del partido Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Ensenada. El día de ayer supe de su decisión de declinar a la candidatura que tenía en ese partido para gobernador de Baja California. Conocí y viví los motivos de su decisión, los cuales comparto totalmente. Básicamente se refieren a la intención de formar un equipo de candidatos y de trabajo que le permitieran diseñar y ejecutar acciones de gobierno para elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos de Baja California, con honestidad y principios éticos y con gran transparencia. Encontró motivos que complicaron esa intención, aquí dice: mi percepción es que si las condiciones no se dan para ello, lo congruente es no continuar por lealtad y coherencia. He decidido también declinar. Aquí viene la nota importante, el cual le agradezco que tome en cuenta este medio, CNR y Lánzate. Mi percepción es que si las condiciones no se dan para ello, es congruente en no continuar por lealtad y coherencia. He decidido también declinar a la candidatura a la presidencia municipal. Agradezco a los medios de comunicación que hicieron posible mi intención de participar como candidata ciudadana en el presente proceso electoral. Agradezco sobre todo a los ciudadanos de Ensenada por su atención, confianza y seguimiento al proyecto. Agradezco infinito también a mi propuesta planilla de regidores y sus suplentes, que son un equipo muy valioso de personas con enorme potencial y presencia social, que aceptaron formar este grupo conmigo para rescatar Ensenada y luchar por el mejoramiento del municipio y su gente. Invito a todos, a los que me siguieron y estuvieron atentos a mis intenciones públicas, a seguir trabajando juntos en los propósitos que he platicado y planeado. Esto es que ya, gracias Gabriel, esto, la declinación de esta aspirante, esta joven aspirante, Elsa Alexandra Magaña Lucero, pues esto nos llega hoy, nos llega el día de hoy. Bueno, les decía antes del corte que anunciamos que les llevaríamos norteño a los baches. Lo fuimos a hacer el día de ayer y llevamos a este grupo norteño que se llama Los Baches del Norte. ¿Dónde estuve? En el Boulevard Sokolov. Vamos a la nota. ¿Qué tal, amigos? Para CNR Canal 73 y 101.1 de FM, me encuentro en Ensenada, Baja California, me encuentro en el Boulevard Sokolov, en donde ya casi dos años en que esta zona, en esta boulevard, una arteria muy importante, pues se colapsó, primero por las condiciones en que se encuentra esta obra, al grado tal que ya nada más hay un solo carril, y no nomás de este lado, sino en ambos sentidos está mal esta obra. Me están comentando que en la semana vinieron, hicieron esto, pero lo prometido es deuda y aquí estamos para cumplir. Y en este día dijimos que este jueves estaríamos cantándole a los baches, a las alcantarillas y socavones. Y me acompañan y agradezco con mucho, pero de verdad mucho, gracias, mi agradecimiento a este grupo norteño que se llama Los Baches del Norte. Y así se llama, Los Baches del Norte. Y nos van a interpretar una canción. Vamos a escucharla y con esto empezamos el recorrido en diferentes puntos de la ciudad donde se encuentran baches, bachecitos, bachesotes y cenotes. Adelante y bienvenidos y muchas gracias. Yeah.
Los Baches del Norte desde Ensenada, Baja California, cantándole a los baches. Ya parece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Valle Hermoso. Se divisan las praderas y mis ríos y los cantares de los pájaros hermosos. Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosos. Lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Bueno, ahí lo escucharon, amigos, un saludo al grupo Los Baches del Norte, aquí un saludote, aquí, aplausos, así. Pues con esta canción interpretada por Los Baches del Norte, pues le damos la bienvenida a este recorrido en este día jueves para CNR Canal 73, y esperemos que la autoridad se ponga a trabajar. El arquitecto Jaime Figueroa Tentori, no le estoy dando serenata para que ni piense eso, la idea es que este bache, este socavón, no se sienta solo. Y gracias a este grupo norteño, Los Baches del Norte, le traen música, le traen una canción. De aquí nos vamos a ir a otro punto de la ciudad, vamos a enlazarlos de nueva cuenta, estaremos transmitiendo en otro punto. Nos vamos a ir al Libramiento y Reforma, ahí debajo del puente, ahí vamos a trasladarnos en este momento. Pues muchas gracias. Bueno, ahí usted ya escuchó y conoció a Los Baches del Norte. Agradezco y le mando un saludo a Darío, a los jóvenes que estuvieron ahí. Hacemos un breve corte al regreso. Ahí escuchó usted que nos dirigimos o nos trasladamos a otro punto. Ahorita va a ver qué punto, que es el Libramiento y Reforma. Adelante. Restaurante Bar La Chopería. Avenida Riverol número 147, entre Primera y Segunda, Plaza Villa Mexicana, abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche. Llanta ponchada. Paluce Llantas ofrece servicio de desponches, afinación, cambio de aceite y frenos. Además, venta de llantas nuevas y usadas. Estamos en la calle Octava y Espinosa, zona centro. Contamos con servicio de desponche a domicilio. Llámenos al 646-273-1817. Honestidad, servicio y precios. Paluce Llantas. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Lo esperamos de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde para que disfrute los mejores y más deliciosos tamales de carne de res, de puerco en salsa verde, pollito en salsa verde, rajas con queso, frijolitos con jalapeño y los mejores tamales de dulce, de piña o de elote, y acompañados con el más exquisito champurrado calientito. Lo esperamos en la esquina de 20 de noviembre y calle 12, de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Voy camino a los tamales a la 20 de noviembre para comer o cenar. Limpiaduría Mr. Clean. Estamos ubicados en calle 11-775, código postal 22800, Ensenada, Baja California. Teléfono 646-248-0659. Por la Riverol, a un costado de la central camionera. Limpiaduría Mr. Clean. ¿Aún no has pagado tu predial? Pues todavía estás a tiempo de no generar recargos y aprovechar un 5% de descuento durante marzo. ¿Pero quieres ahorrar más? Paga en
ensenada.gov.mx y recibe un 3% de descuento adicional. Paga primero, ahorra dinero. Gobierno de Ensenada. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos con los Baches del Norte, este grupo norteño. Vamos a ir rápidamente, están nuestros invitados aquí. Nos vamos a quedar con varias información pendiente, como por ejemplo, esto de las calles, de los baches. Híjola, bastante, y perdón la expresión, pero bastante trabajo. Vamos a escuchar a los Baches del Norte. Mis respetos para ellos, Darío, gracias. Al regreso, antes de entrar con la señora Juana Jiménez y también posterior a esta entrevista donde va a dar a conocer la mala actuación de los funcionarios que se encuentran en el gobierno del estado en la oficina de Indivi con relación, ahorita lo voy a escuchar a ella y me sorprendí de lo que me comentó, de lo que está viviendo. Es un lugar donde tienen más de 30 años, compraron el terreno, lo pagaron, pero ahorita lo voy a escuchar en propia voz de la señora Juana Jiménez, al cual le agradezco la atención de tomar en cuenta este medio. Los Baches del Norte, vamos para allá y regresamos rápidamente. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos en otro punto de la ciudad de Ensenada para CNR Canal 73 y 101 de FM, 101.1 de FM del Grupo Diorama. Pues me encuentro, miren, en el libramiento Esmeralda, y en la parte de arriba tenemos la Reforma, y como el día de hoy nos acompañan los Baches del Norte y nos van a interpretar otra canción. Por cierto, quiero aprovechar y agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión. Ya nos pidieron el número de teléfono, a ver, un teléfono para contrataciones de los Baches del Norte. 646-256-0981. De nuevo, repítelo, por favor. 646-256-0981. Ahí nos pueden contratar en los Baches del Norte. Así es. ¿Hay otro número por ahí? ¿Hay otro número que nos quieras compartir? 646-196-0201. ¿Se llama el grupo? Los Baches del Norte. Excelente. Adelante. Pues aquí venimos. Aquí venimos a cantarle a este megabache que está debajo del puente de la Reforma y Libramiento. ¡Adelante! Yaquecita que quise mucho en Sonora, que cuando... Bueno, ahí lo tienen. Les voy a pasar el lunes ya lo que se dice en esa transmisión que realizamos el día de ayer, a mediodía, en Ensenada con los Baches del Norte. Y hoy por la mañana, al concluir el programa de radio, me trasladé a la zona conocida como El Mirador. Subí la Miguel Alemán y me puse en El Mirador. Y ahí lo estamos viendo las imágenes en este momento. Y llovió por la mañana y estas imágenes me fascinan, me encantan, porque
aquí podemos ver la magnitud de esta ciudad y puerto de Ensenada, al cual amo. Yo no soy de aquí, vengo de la Ciudad de México, y estamos viendo ahí la zona de los contenedores, el puerto, y miren, lo hice con un propósito principal. Hay personas mayores de edad que por alguna circunstancia, por condición física, o están en una cama, están en una silla de ruedas, o porque ya están grandes y no pueden salir, no pueden exponerse al frío. Lo quise hacer de esta manera. Ese fue el objetivo principal de salir a grabar esta imagen en la parte superior del Cerro El Vigía, en el Mirador. ¿Quién no ha ido al Mirador? Pues mucha gente en diferentes épocas. Y bueno, ya no voy a entrar en otros temas, pero vea usted, imponente se ve esta imagen, lo que es el puerto de Ensenada, la bahía. Y lo quise hacer y lo dedico con mucho gusto a los que nos están viendo en la televisión, precisamente porque van a decir, bueno, vivo en tal colonia, vivo en tal fraccionamiento, pero ¿cómo está Ensenada? Y hay tomas de diferentes años, y pues aquí, si se puede dar cuenta, Ensenada está grandísima. Ahí detuve un poco la cámara para esa parte, y yo estoy enamorado de Ensenada. Desafortunadamente, pues se necesita hacer mucho trabajo. Desafortunadamente, también debemos nosotros de ser buenos ciudadanos, poner ejemplo con la cultura de la legalidad. Y ahí, para aquellas personas que están en su casa y que están enfermas y no pueden salir, con mucho gusto hice este trabajo para ustedes. Y las personas que nos están visitando o los que nos están viendo en este momento en la televisión, pues esto es Ensenada, amigos. Los esperamos aquí en Ensenada. Gracias, regresamos aquí al estudio. Señora Juana Jiménez, gracias. Yo sé que en este breve minuto usted nos va a dar a conocer la problemática. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. Pues realmente agradezco mucho. Mire, mi nombre es Juana Jiménez, yo represento al Comité Costa Azul. La problemática que nosotros pues traemos arrastrando de ya más de 30 años, nosotros llegamos al fraccionamiento Costa Azul, pues no por obra de magia, tampoco fuimos invasores, ni mucho menos. Nosotros le compramos al gobierno del estado, directamente a Inmobiliaria del Estado, que en ese tiempo estaba el ingeniero Alberto Corral. Nos venden a nosotros un predio de 400 metros cuadrados. Nosotros estamos esperando desde hace 30 años que se nos titule, no se puede titular. Sin embargo, en el periódico oficial de la Federación de 1959, aquí dice muy claramente que Costa Azul está por el gobierno del estado, está autorizado, está aprobado para que se fraccione y para que se otorgue a familias de escasos recursos. Sin embargo, después de nosotros cumplir como ciudadanos responsables, con un contrato de compraventa, pagamos en su totalidad nuestros terrenos, tenemos una carta finiquito, tenemos un deslinde, tenemos todo en orden, el pago de impuesto predial, todo lo que requiere, ¿no?, que nos aprueba nosotros, ¿no?, como ciudadanos responsables. Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma con todo lo que se nos ha exigido. Sin embargo, tenemos ahorita nosotros el problema con que somos una zona protegida. Después de 30 años sucede de que nos tienen contemplados como zona ecológica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque INDIVI nos detiene el trámite de la titulación, porque se solicita a SIDURT un dictamen donde diga que sí somos, el fraccionamiento está listo para titularse o no. Y aquí dice pues muy claramente que no es factible porque estamos en zona protegida. A ver, señora Juana, dice SIDURT que no es factible porque están en zona protegida. Así es. De 30 años. Así es. Entonces, aquí nosotros a lo que vamos es a esto. Si a nosotros nos vende
inmobiliaria del Estado. Cuando el gobierno del Estado va a hacer la venta de un terreno en cualquier colonia que a usted les guste, se supone que ya hicieron estudio de suelo, ya hicieron todo lo que conlleva el reglamento de inmobiliario, uh-huh. Y hasta entonces, hasta esta fecha, descubre que estamos en zona protegida. Así, tan fácil, pero... O sea, llegaron y dijeron, aquí no se puede. Aquí no se puede. Sidur dijo no. ¿Por qué? ¿Por qué dijo no? Porque resulta que hubo un consejo en una ciudad de Medio Oriente llamado Ramsar, que precisamente a ese consejo se le denomina así, porque ahí se tomaron el acuerdo de que en todo el mundo se iba a definir ya cuántas zonas protegidas había. A ver, si me muestra por favor el mapa así un poquito más claro y de frente, ahí lo tiene. Claro que sí. Aquí nos señala muy bien con una línea. El área sombreada de color verde, ¿verdad? El área sombreada de azul, pues es lo que tenemos como estero, ¿no? Como la lengüeta del estero. Pero voy a retirar un poquito el micrófono y les voy a señalar las dos manzanitas que implican que comprenden adelante. Costa Azul. Así es. Perdón. Aquí. Vamos a hacer un acercamiento con la... Ahí lo tiene. Gracias, Gabriel. Gracias por la asistencia. Ok, ahí está señalado ese cuadrito. Así es. Ahí déjalo, en lo que usted sigue hablando. Muy bien. Ahí déjalo. Entonces, ahí ¿a qué voy? Somos dos manzanas de 36 lotes. Sí. De esos 36 lotes, alrededor nuestro hay toda una serie de terrenos de 819 metros cuadrados que comprende a lo que anteriormente se llamaba Rancho Santa Clara. Ajá. Y que ahora en la actualidad, pues desde hace más de 30 años, se reconoce como fraccionamiento Costa Azul. Sin embargo, todo lo que está alrededor nuestro, que son más de 100 terrenos, están titulados, están escriturados. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos nada más como la cereza del pastel en medio de toda esa inmensidad de terrenos, no podemos titular? Esa es la pregunta. ¿Por qué no podemos titular? ¿Qué les dice Indivi? Indivi realmente no nos dice nada. Le voy a decir por qué. Dígame. Nosotros hemos acudido a Indivi en repetidas ocasiones, inclusive la delegada de Indivi, Aurora Insunza, ella estuvo... De puro milagro llegó al fraccionamiento Costa Azul porque no conocía la zona, para empezar. Una vez que llega, que por fin nos encuentra, tenemos una reunión con los habitantes de Costa Azul. Ahí, precisamente, en ese momento nos fue leído un escrito que ellos tienen en su poder, donde dice muy claramente que Costa Azul sí se puede titular. De ahí se tomaron ahí ya acuerdos que se iba a empezar a contratar de 5 en 5 personas por la contingencia. Bueno, pero resulta que al día siguiente, cuando ya acudimos a las oficinas de Indivi, nos dicen no se puede, no se puede. ¿Cuál es el argumento del por qué no se puede? Una, porque la delegada nunca está. La segunda, cuando estuvo, nos dijo, Sidur dijo que no se puede. Pero aquí, han estado jugando con nosotros realmente, al grado de decirme, es que mi jefe dice, el jefe de Sidur dice, sí se puede, pero mi jefe dice no se puede. Entonces nos están tomando como juego, claro. Como ignorantes, nos están tratando, ¿de qué manera? ¿Nos sentimos nosotros ofendidos? Ahora, después de que nosotros pues ya tenemos escrituras, tenemos todos los documentos que pues por lo que estamos nosotros exigiendo, que en estos momentos al señor gobernador Jaime Bonilla Valdés, yo le estoy pidiendo que así como fue el 2 de agosto del 2020 a nuestro fraccionamiento y prometió que se iba a regularizar, que se iba a titular, porque somos un fraccionamiento que donde contratamos con inmobiliaria el Estado y somos irregulares. Esa es la... increíble lo que estoy escuchando en su voz, señora Juana Jiménez, y aquí el llamado al gobernador, Jaime Bonilla, pues ahí al Indivi. Pues yo creo que han de ser muy buenos deportistas, porque para jugar
ping-pong y aventarse a la definitivamente pelotita, le sale de lo más claro. Algo más que quiera usted comentar, de verdad, quiero pedirle yo a usted, la próxima semana tendremos 2 horas de miércoles, el miércoles de 5 a 7, para venir y darle seguimiento a este tema. Voy a buscar a Aurora Insunza, acaba de pedir licencia Marco Antonio Blázquez, estaba como director del gobierno del estado a nivel central de Indivi, no sé quién está ahorita, pero por lo pronto me voy a dirigir para allá. Yo le quiero agradecer la atención y la confianza en este medio. ¿Algo más que quiera usted puntualizar? Pues pues nada más, es un, con todo respeto al señor gobernador, creemos nosotros que tal vez no es él, tal vez son aquí pues el personal que tienen sus dependencias, ¿no? Porque realmente hemos tenido negativas, señor gobernador, no contestan los teléfonos, son inalcanzables, toda esta información yo la debería de tener por parte de Indivi y yo la tuve que recopilar con mis medios. Es injusto lo que se está cometiendo con nosotros. Yo pienso que a estas alturas deben de comprender, muchos vecinos se han muerto ya en la víspera. Ahora, los familiares tienen que pagar, abrir un juicio para poder resolver el problema del intestado. Qué poca, y no digo la otra palabra, pero qué poca la actitud de los servidores públicos que son inservibles, en que no tienen esa capacidad de atender a la sociedad. Definitivamente. Señora Juana Jiménez, gracias por su participación, de dar a conocer y así de frente a cámara, de frente usted le dirige el comentario y la exigencia de que cumpla lo que dijo en su momento el gobernador el año pasado. Así gracias. Muchísimas gracias por gracias el espacio. A usted. Vamos a un breve corte, al regreso ya estaremos platicando con el aspirante independiente, Rogelio Castro, a la candidatura a la presidencia municipal de Ensenada. Es precandidato en este momento, todavía no es oficial, pero estaremos platicando con él al regresar del corte. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con 2 sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Te invita a aprovechar la promoción. En la compra de una pizza familiar o especialidades se regala una orden a escoger. De alitas, 11 salsas a escoger, boneless o papas locas. Válido los días martes, miércoles y viernes. En la compra de una pizza tamaño mediana o grande, tradicional o especialidades, se regala una orden de espagueti. En el mes de diciembre, no te pierdas la promoción de alitas. La orden a un superprecio de 99 pesos. 11 salsas a escoger. Llámanos al teléfono 646-286-7967. Y Amps Wings Pizza. ¿Aún no has pagado tu predial? Pues todavía estás a tiempo de no generar recargos y aprovechar un 5% de descuento durante marzo. ¿Pero quieres ahorrar más? Paga en ensenada.gov.mx y recibe un 3% de descuento adicional. Paga primero, ahorra dinero. Gobierno de Ensenada. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, le damos la cordial bienvenida. No es invitado, él es de casa. Aquí Rogelio Castro, le mando un saludo a su señora esposa Delia Pérez,
Gracias a José Luis también, que está al frente por Amor a las Calles, Asociación Civil. Y ahorita en esta tarde está Rogelio Cacho. Me voy a ir rapidito, no voy a hablar mucho, porque quiero que lo escuchen, porque quiero preguntarle cómo está Rogelio. Ya se pudo lograr históricamente esta recolección de firmas, más de 30,000 firmas, en donde están dos candidatos aspirantes, precandidatos a la diputación, como lo es Antonio Muñoz por el Distrito 16, como lo es Ramiro Orea por el Distrito 17, y tú en esta precandidatura aspirante independiente a la presidencia de Ensenada, Rogelio Castro, independiente. Bienvenido y adelante con el mensaje. Jorge, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa. Saludarte y saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo. Pues sí, mira, aquí estamos visitándote por segunda ocasión. El proyecto independiente logra la recopilación de firmas. En mi carácter de aspirante a la alcaldía, logramos recolectar 16,000 firmas. Las cuales nos validaron solamente 11,700 aprox. 16,000, 11,700. Ah, caray. Entonces, como ¿cuánto era lo que era el requisito mínimo? 10,154. O sea, que menos de 1,000 es de que te dijeron de panzazo para ellos. Por 1,000 firmas. Así es. Y esto fue un trabajo de todo un equipo que me he dado cuenta que está creciendo cada día más. Esta parte, ¿cómo te has sentido? ¿Qué sigue? Y hay un bloque independiente que se está escuchando. Platícame acerca de ello. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahorita estamos en el agradecimiento, en la etapa de agradecimiento. Volvimos a regresar a las colonias, volvimos a regresar a las casas donde nos apoyaron sus firmas, con sus firmas, precisamente agradecerles. Es gracias a la ciudadanía por la cual nosotros estamos ahorita a punto de participar y a punto de que nos entreguen la constancia. No sabemos si para el lunes o martes ya nos dan el registro. Excelente. Mira, voy a leer rápidamente los comentarios. Marco Valderas dice, todo Ensenada está destrozada, baches y alumbrado. Seguramente tú sabes de todo esto. Seguramente correcto. Donde anduvieron recorriendo en esa recolección. Marco Valderas, un saludo para ti, mi estimado Marco. Dulce Carelli, cordial saludo, señor Jorge. Excelente programa, gracias. María del Carmen, Feria León, buenas tardes, gracias. Ivón Castillo, saludos, muy buenas tardes igualmente para ustedes. Oye, Rogelio, pues ¿de qué podemos hablar? Si yo creo que lo que no va a faltar es tiempo, días y programas, porque de que hay temas, aunque yo sé que a algunas personas no les gusta, son de piel sensible, se les irrita, pero estoy seguro que tú has recorrido la ciudad, has platicado con muchas personas y el agradecimiento que estás haciendo, ¿sabes qué te quiero pedir? Que cuando vaya a pasar lo de la entrega de la carta, pues estar ahí presente, no sé si puedes considerar y que estemos ahí, lánzate, que estés en R ahí presente. Es un compromiso que hacemos ahorita, Jorge, nos vamos el día que nos den y claro que estás cordialmente invitado a raíz de esto. Quiero darte, muchos ya saben, se nos ha estado sumando grupos, equipos, personas importantes a lo que es el proyecto. El proyecto en verdad está creciendo, está causando, no se habla de otra cosa en Ensenada más que del movimiento Rosa. El movimiento Rosa, perfecto. Pues, Rogelio, yo te quiero agradecer tu visita. Fueron muy poquitos, fueron segundos, porque luego cuando platicamos tú y yo, aprovecho para saludar a Karina, que está aquí detrás de cámara. Le acompaña una damita que le voy a pedir que me dé su nombre. Dulce. Dulce también está aquí sentada. Estamos aquí. Es un pequeño estudio, pero muy, muy a gusto. Y vamos a tener contacto aquí con Karina. Le aprovecho para saludar a tu esposo. Rogelio, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente, Rogelio? Tenemos un minuto ya, ¿verdad? ¿Qué pasa por mi mente? Seguir trabajando, Jorge. Eso está ahora sí que confirmado. Ahorita hacían mención en los comentarios. No voy a hablar mucho al respecto, pero sí hay mucho por hacer. Hay mucho que trabajar. Y esto, pues nosotros no podemos solos. Queremos invitar a todos aquellos que deseen sumarse a este proyecto, a todos aquellos que sientan la convicción de,
de ser independientes y de poder hacer algo positivo por nuestra ciudad. Rogelio Castro, noté algo el día de hoy. Noté en que estás con tu mente, pues ahora sí, recibiendo mucha información. Seguramente es importante. La primera vez lo lograste en que se te registrara como candidato independiente. Entró Miguel Orea de regidor. En esta segunda oportunidad repites y repites por mucho, y que te acompañan dos personas muy valiosas. Una tiene que ver con el deporte y el otro tiene que ver con la cuestión social. Y por supuesto, lo que tú has estado haciendo a lo largo de este tiempo, desde que terminó la campaña en aquella ocasión. Y pues seguramente la gente te va a responder cuando sea el momento de hacerlo. Sí. Muchas gracias, Rogelio. Sí, mira, Jorge, así rapidito, la participación de la vez pasada, logramos ser la cuarta fuerza política en Ensenada. En estos momentos, gracias al trabajo que hizo nuestro amigo Mike Orea en la regiduría, lo que mencionabas ahorita de parte del señor Ramiro Orea y de Toño Muñoz, nos abre una gama muy amplia. De verdad, sí, nos faltó tiempo, pero yo creo, pues va a haber más tiempo más adelante. Hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas, claro, que decir. Claro. Hay mucha gente contenta. Ahora, pues si te das cuenta, no me acompañó mi esposa por allí. Sí, se quedó en casa. Le mando un saludo a así todo el Ejército Rosa, de verdad. Así es. Un fuerte saludo. Y a todo a todas las personas que te siguen. Ensenada tendrá noticias buenas muy pronto. Y confirmamos la invitación. Gracias. Para irnos a Mexicali por el registro. Claro que sí. Y con esta entrevista, saludando, pues ya es de casa, Rogelio Castro, Karina, que me da gusto saludarle, a Dulce, que también nos visita. Nos despedimos. Gracias por el favor de su atención a lo largo de la semana. Quédese, recordarle que a las 7 estará el noticiero regional que conduce nuestro amigo Mario Rivera. Mi nombre es Jorge Díaz. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta entonces.